Temblor sacude los departamentos de Managua y al occidente del país esta mañana. El informe oficial del INETER confirma que el temblor tuvo una intensidad de 5.2 grados y el epicentro fue localizado a 14 kilómetros al oeste de Masachapa, a una profundidad de 43 kilómetros. Detalles con Yelsin Espinosa Reyes. 5.2 grados de magnitud a 14 kilómetros al oeste de Masachapa en San Rafael del Sur fueron los datos preliminares que establecieron las autoridades del SINAPRED. Hasta el momento no tenemos réplicas registradas, ¿verdad? Es posible que hayan habido réplicas pequeñas que no estén registradas. De todas maneras, los compañeros del INITER siguen monitoreando, siguen vigilando. Recordemos que este es un proceso que permanentemente hay que estar atento. Precisamente por eso es que se recomienda, una vez que se ha producido un evento como el de hoy y que se sale ordenadamente hacia el sitio de seguridad, quedarse unos minutos fuera, precisamente porque puede producirse en cualquier momento cualquier réplica, ¿verdad? Ya están confirmados los datos según las mediciones ratificadas, 5.2 y 43 de profundidad, esa es la información ya precisa. El doctor Guillermo González, ministro y director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, destacó que no se reportan personas lesionadas ni daños en infraestructuras. Ya tenemos informaciones, digamos, de San Rafael del Sur, de los municipios aledaños. Hasta el momento no hay reporte de ningún daño, ni humano ni material. Obviamente, personas que se pusieron nerviosas, obviamente personas que aunque hagamos mil ejercicios, tienen digamos mucha fragilidad a estos eventos y que de repente pues se pusieron un tanto nerviosos. Por otro lado, y ante la emergencia, en instituciones como el Complejo Judicial de Managua evacuaron alrededor de 1.500 personas que se encontraban dentro a la hora del sismo. Sí, gracias a Dios, sí, no tuvimos ningún inconveniente de evacuar a las personas. ¿Cuáles son las medidas que ustedes toman normalmente ante esto? Bueno, sí, cuando comienza el movimiento, buscar refugio, ¿verdad? En algún punto de seguridad, mesa, algún escritorio, esperar 5 segundos, después salir con las manos, ¿verdad? Sobre la cabeza, ambas manos, buscar la salida de emergencia más próxima, bajar lo más pronto posible y establecerse en los puntos de seguridad, como ven, en los parqueos, en la parte de la canopia y en los demás parqueos hay áreas de seguridad. El fenómeno natural está relacionado al choque entre las placas Coco y Caribe. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes.